Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Muy contentos. Son las 6 en punto hora de México. Vamos a hablar de esta flor. Ay, perdón, de esta flor que tengo aquí atrás. Es la flor de loto azul, que, bueno, ahora les contaré su historia en Egipto y en las antiguas escuelas de misterios y todo esto, ¿no? Aquí está la flor y les voy a compartir una presentación. Tengo para compartir con ustedes. Entonces, el título de esta charla, de esta tarde, es La Flor del Loto Azul, Egipto, Atlántida, Lemuria, Perú. Perú lo pongo como con signo de interrogación, porque de Perú todavía no tengo elementos que me confirmen que lo usaron, pero les voy a dar los elementos que tengo que me hacen pensar que también lo utilizaron. Y como un camino hacia la iluminación. ¿Y por qué pongo un camino hacia la iluminación? Pues es lo que estaremos viendo en esta charla. En el lado izquierdo de esta imagen está una figura tibetana de la Tara Blanca, que está sentada sobre un loto rosa, una flor de loto rosa, la hoja de la flor de loto rosa que sale del agua, que para ellos habla como que emerge de lodo, la flor hacia arriba, y es la flor de loto rosa de estos lugares. No es el mismo tipo de flor que esta que tengo acá, ¿no? La flor de loto azul. Y esta figura, esta deidad tibetana, tiene en su mano una flor de loto azul con el centrito amarillo, como esta que tengo acá atrás, lo que me habla que pues era esta misma flor utilizada antiguamente en el Tíbet, no sé si todavía. Un día le pregunté a una monja tibetana que le enseñé este cuadro y me dijo que pues que ellos no recomendaban el uso de la flor porque preferían llegar a este camino de iluminación por uno mismo a través de la meditación. Y bueno, ahorita más adelante les diré mi opinión sobre esto. Y del lado derecho tenemos una figura evidentemente egipcia que tiene una flor de loto azul en su mano y está con ella, pues una flor está grandota en su mano como oliéndola. Entonces, que vamos a ver un poquito de información de esta flor. ¿Qué tiene esta flor de especial? El nombre científico de esta flor es Nymphaea cerulea. Ese es el nombre científico. Hay muchas variedades de este tipo de flor, pero la que tiene estas propiedades es solamente esta, la Nymphaea cerulea, que no es fácil encontrar que sea la auténtica. Si tú ves una así en un estanque que parece, yo diría que no te arriesgues a comerla, digamos, si no estás seguro de que sea pues esta, la Nymphaea cerulea, que es una flor rara que no se encuentra tan fácil en ningún lugar. Hasta ahora sé de pues un cultivo aquí cerca de donde yo vivo. Unos chicos la encontraron las semillas auténticas y la están cultivando. Y bueno, de ellos es que he obtenido, por ejemplo, la semilla para la planta que tengo aquí atrás. Ellos me regalaron una plantita pequeñita y se me ha dado muy bien aquí en mi casa, en el jardín. Estas imágenes que vemos aquí, pues son diferentes fotografías donde se ve el loto. Este loto azul en Egipto, que era, como dice aquí abajo, una flor sagrada. En el Nilo era la planta más sagrada en el antiguo Egipto, en el antiguo, antiguo Egipto. En el Egipto del presente, yo creo que ya ni la cultivan, ni la conocen, ni saben qué es, ni nada. Pero pues vemos en los grabados muchas imágenes en Egipto. Esta foto, ¿de dónde llegó Egipto? ¿De dónde viene? Pues la información que yo tengo es que venía o viene de las escuelas de misterios de Nakal, de la Atlántida. Estas pues son algunas imágenes como de visualizaciones así bonitas y luminosas que nos hablan un poco de la experiencia con la flor de loto, que viene de estas escuelas de la Atlántida. Tenemos información, mucha información, no mucho se ha dicho y que de la Atlántida, sin tener aún la certeza, porque pues nadie lo ha podido decir con certeza. Existió, no existió, dónde estaba, pero hay elementos, cada vez tenemos más elementos que nos hablan de que la Atlántida que nos relataba Platón, la imagen de la derecha es la Atlántida de acuerdo a Platón, de acuerdo a lo que Platón contaba,
Platón hablaba de tres círculos de las escuelas de misterios de Nahual, que eran tres círculos que estaba constituido, construida como está esta imagen que tengo aquí, con agua de por medio, ¿no? Un círculo canales, otro círculo canales, otro círculo canales. Y esto era como una imagen de lo que podría ser la Atlántida de acuerdo a Platón. En el momento actual, tenemos del lado izquierdo esta imagen, que es una imagen aérea de un lugar que se encuentra en el desierto del Sahara, en África, en Mauritania, que si lo observan, pues es muy similar a lo que pudo haber sido la Escuela de Misterios de Nacal. No sé ustedes cómo lo ven o qué piensan, pero podría ser. Les voy a enseñar en dónde está localizado exactamente esta figura de estos tres anillos, que muchos dicen que era este lugar. Mauritania, si ustedes buscan en un Google Maps o en haciéndolo satelital, está en la costa de África, del África del Norte, en la división entre el África verde, digamos, del sur y la África desértica del norte, está Mauritania. Y si le hacen zoom ahí en su celular, lo pueden hacer. Estas imágenes realmente las tomé de mi celular. En la segunda imagen tenemos ya un zoom donde se ve como una depresión y está esta imagen de los círculos. En la tercera imagen es un zoom mayor a estos círculos de aquí, que es esta imagen de acá de la derecha, ¿no? Es un zoom. Y si lo tratamos de ver, pues en kilómetros, es muy grande. Realmente no es un espacio chiquito, es algo muy, muy grande. Pues cabe una ciudad grande ahí. No sé por qué no puedo, como que el mouse no me deja marcar, pero en la primera que está Mauritania, si ustedes quisieran ver, se ve como una corriente de agua, ¿no? Como cuando ustedes ven que hay una crecida de un río y entra el agua y luego se va, o cuando el mar está una ola y luego el mar se va, así como cuando el mar regresa, haciéndole zoom a esta imagen, se ve con claridad como una barrida de agua hacia el mar. Entonces, pues los que han estudiado más a fondo este tema hablan de que esta gran civilización, la civilización de los Atlantes, se fue con agua, con el gran diluvio. Todos hemos escuchado historias del gran diluvio, pero un poquito, pues no sabemos cómo si fue real, si fue fantasía, si existió o no es, si todas estas teorías son ciertas. Sin embargo, cuando vemos estas historias de Platón que nos cuenta de la Atlántida y vemos aquí que esto fue barrido por agua, pues hay mucha información que he estado ya recopilando. El tema de esta plática es sobre la flor del loto azul, pero voy a hacer otras, una serie de otras, porque la información es muy completa de esta gran civilización, que cada vez hay más elementos de que sí existió y que fue una civilización global, no fue que ahí estaba, ahí seguramente fue una ciudad, ¿no? Los Nacal tal vez fue una ciudad, pero hay muchos elementos que hablan de mucho más que solamente esto, de esta gran civilización. Yo estoy fascinada estudiando este tema. Hoy quise hablar del Loto Azul, pero estoy preparando otras charlas, otros webinars que voy a dar en otro momento sobre esta civilización antigua que existió, que cada vez hay más elementos. Pero bueno, sigo con el Loto Azul porque si no me voy a desviar mucho con esto de la Atlántida. Vamos a hablar del Loto Azul. En Egipto tenemos, pues es donde hay más elementos de esta planta, y tenemos a este personaje que está aquí, Nefertem, que era considerado el dios del loto azul. Debía haber puesto con minúsculas la palabra dios, porque estos dioses son dioses en minúscula. En Egipto, cuando uno conoce las figuritas egipcias, lo que le ponen en la cabeza representa como quién es. Si tiene una silla, por ejemplo, es el trono de Isis y nos hacen saber que es Isis. Si tiene una pluma, es Mat, que es la diosa de la verdad. Si tiene los cuernos como de una vaca, es Horus, que digo, es Horus, es Hathor. Horus es otra figura. Es Hathor. Entonces, por lo que le ponen en la cabeza, podemos saber quién es el personaje. Entonces, este es Nefertén, la deidad que representaba el loto azul, hijo de otras dos deidades, Sekhmet y Ptah. Sekhmet es la mujer con cabeza de leona y Ptah es el que está a su lado. Entonces, este culto a Nefertem existió en el Antiguo Egipto, piensan aproximadamente en el 700 al 500 antes de Cristo, y hay diferentes estatuitas con flores de loto en la cabeza que lo representan a él.
¿Cuál es la historia que tenemos de esta planta, Ninfea cerulea, esta flor sagrada en el Antiguo Egipto? Pues esta era una planta muy, muy, muy importante y muy sagrada en el Antiguo Egipto, en la mitología egipcia. Dicen los escritos y los textos que fue Akenatón quien introdujo este loto azul que venía desde las escuelas de misterio de Nakal en la Atlántida. La flor era secreta y era muy sagrada. La historia también que nos cuentan los maestros es que después de la Atlántida, los que trajeron la civilización de nuevo fueron los maestros ascendidos, ¿no? Los maestros ascendidos como Thoth y otros, Shishat, su esposa, sabían que venía este gran cataclismo y en unas naves ascendieron de la tierra para no ser llevados por este cataclismo. Y entonces, cuando ya todo se regularizó, bajaron de nuevo a la tierra, bajaron de nuevo al planeta. Y llevaron las enseñanzas a Egipto, a Perú, a los mayas, al Tíbet, a la India, llevando estas enseñanzas de nuevo. Y eso explica pues un tanto similitudes que encontramos entre estas culturas alrededor del mundo, en esas culturas tan, tan, tan antiguas. Esta planta, el loto azul, tiene propiedades psicoactivas y se usó en rituales de iniciación en el Antiguo Egipto. Contiene alcaloides que son la luciferina y la aporfina. Aquí está otro papiro donde están estas mujeres con un loto azul en la cabeza. Unas tienen como un bulbito, como cerradito, otro lo tienen abierto. Y en su cabecita tiene otra cosa que representa algo diferente, pero representa también una planta con propiedades psicoactivas que es el hongo psilocibe. Pero nos vamos a enfocar ahora en la flor de loto. Su ingrediente activo es la apomorfina, que estimula los receptores de la dopamina en la región hipotalámica del cerebro, que replica la acción de la dopamina, que es un químico asociado al movimiento, a la motivación y al placer. Entonces, por lo tanto, al consumir esta flor de diferentes formas, en un ratito les comunico, les comparto cómo la consumían, pues está asociado al placer, a un placer agradable, ¿no? No algo eufórico, sino un placer como tranquilo, agradable, un tanto sensual. Otro papiro que lo vemos aquí, donde están estas mujeres también con la flor de loto en la mano, en la cabeza y el honguito acá en su cabeza. Entonces, el consumo de loto azul puede llevar, porque no necesariamente, a sensaciones de euforia, que es un estado de intensa felicidad, pero digo, no necesariamente lleva a la euforia. Se reporta también que lleva un sentimiento placentero de calidez en la cabeza, en la parte superior del cuerpo, a un estado confortable de ensoñación y de sueños lúcidos. Tomarla a veces en la noche y después meditar, ¿no? Quedarse en un estado de meditación y después ir a dormir puede traer sueños lúcidos o sueños reveladores o sueños que nos hagan contactar, por ejemplo, con alguien que querramos contactar. Ha habido personas que me comentan que perdieron algún ser querido que trascendió y en el sueño de esa noche, después de tomarlo, sienten la presencia de ese ser como muy clara y muy, muy vivida con ellos. Este es otro papiro que tengo yo aquí en mi centro, que traje de Egipto y que le llamamos las bailarinas de Dendera. Y en esta vemos pues mujeres tocando instrumentos musicales, bailando, tocando también la flauta. Y en Dendera es el chakra que corresponde al corazón. En los templos de Egipto, el templo de Dendera corresponde al chakra del corazón. Y casualmente en este lugar de Dendera hay muchas representaciones de este tipo, de mujeres tanto tocando música como con danzas un tanto sensuales. Y lo que sabemos y lo que nos compartieron de este lugar de Dendera es que aquí enseñaban las mujeres, enseñaban a los chicos jóvenes el arte del amor. Enseñaban cómo tratar a las mujeres, cómo ser sensuales con las mujeres. Y estamos también con el loto, la tienen en la cabeza y tienen también el honguito en su cabeza. Entonces nos habla de que están como bajo los efectos tanto del loto como de el hongo psilocibe. Entonces era usado esta también como una posdroga, entre comillas, porque realmente no era droga, para festejos, también como un afrodisíaco, porque ayudaba como a la sensualidad, ¿no? Era utilizado para mostrar sensualidad en la sexualidad, enseñar a los jóvenes lo que les decía este arte de amar. Dicen también que ayuda a aumentar la libido. Y bueno, hay imágenes de templos donde se usa para experiencias sexuales. Otros usos que puede tener la flor de loto azul.
Puede ser usado como sedante para personas con insomnio o con situaciones de ansiedad, como un relajante muscular, para problemas gástricos, para dolores menstruales, son otros usos que puede tener. Y bueno, si a alguien le interesa como la parte química de esta flor, demuestra que contiene 20 antioxidantes distintos, entre ellos fenoles, flavoides, opaminas, antraquinonas, antocianinas, y están presentes en toda la planta, aunque su concentración es más alta en las flores y en las hojas. Las hojas son más amargas, pero ahí tiene también estas propiedades. Y aquí está como la fórmula química. Investigaron los componentes de la flor y no encontraron narcóticos, pero sí encontraron bioflavonoides, que son grandes antioxidantes. Sus componentes le dan poderosos efectos fisiológicos como antioxidante, antiedad, para la memoria, para la migraña. Una investigadora dice que uno de sus compuestos es similar a la forma en que funciona el Viagra. No me consta nada, pero ahí se los dejo, si alguien quiere explorar. Pero lo más importante que he encontrado yo es que que contiene los alcaloides apomorfina y nociferina. La apomorfina la describen como un alcaloide psicoactivo y agonista no selectivo de la dopamina, lo que significa que puede producir una sensación de felicidad, de bienestar agradable. Puede ayudar con la tensión cuando alguien se siente tenso. Y la nociferina es un alcaloide vegetal con un efecto parecido no psicoactivo. Esta es una planta maestra, lo que quiere decir que después de consumirla, sin la planta es más fácil regresar a estos mismos estados. O sea, no se trata de volverse adicto a ella para nada. De hecho, no se puede ser adicto porque si se consumiera, por ejemplo, todas las noches, el efecto cada vez es menor, es menor, es menor, ¿no? Personas que la utilizan, a veces asociada a alguna otra planta, saben que tienen que dejar que pase un tiempo para volverla a consumir porque si no, su estado se debilita, su efecto se debilita. Pero lo importante es esto, una planta maestra para regresar a estos estados de bienestar sin la planta, meditando nada más. La intención es saber llegar a esos estados de conciencia con ayuda de la planta y después ya no necesitar usarla. Esa es la intención. Ahora, esta imagen de la derecha es del papiro de Ani, que es como un texto antiguo, muy antiguo, así como los códices. El papiro de Ani es un papiro muy antiguo en el que se ve la transformación de Sata en la serpiente, como de la flor de loto surge, ¿no? El contacto entonces con la vibración energética del loto inicia un proceso sumamente transformador. Se va manifestando por sincronicidades en la vida de las personas. Oportunidades de purificar lo impuro, de transmutar lo estancado, detona oportunidades de sanación, que finalmente yo creo que eso va siendo la sanación, una sanación auténtica y verdadera de nuestra alma, de nuestro ser, pues es ir limpiando, es ir purificando lo estancado, ¿no? Odios, corajes, rencores, resentimientos que vamos teniendo ahí atrás, pues irlo limpiando, irlo sanando como oportunidades de sanación. ¿Para qué? Para que no se conviertan después en enfermedades físicas. Siempre las enfermedades físicas primero fueron emocionales, primero hubo algo a nivel de la emoción, del cuerpo emocional, del alma, esas heridas del alma que hay que limpiar para que el cuerpo físico no se vaya a enfermar. So, hay muchos caminos, hay muchas técnicas de purificar lo impuro, de transmutar lo estancado, pero esta pues es una planta que simplemente ayuda. Esta otra imagen es también del papiro de Ani, muy, muy, muy antiguo, que habla como de ser transformado en un loto o por el loto ser transformado, ¿no? Transformarse en una flor de loto. Yo soy, dice el papiro de Ani, yo soy lotus puro que viene de la luz del sol. Yo soy el uno puro que surgió del campo. Del campo es como the field, de ese campo unificado de conciencia, ¿no? No el campo de la tierra donde uno siembra la milpa, sino de campo unificado de conciencia, ¿no? Soy ese que surge del campo unificado de conciencia. Ahora tenemos esta otra imagen, por ejemplo, aquí está en la cabeza de esta figura femenina, lo que les digo yo que representa a Isis, el trono, la deidad femenina Isis, sabemos que es ella por la sillita que es su trono. Entonces en Egipto la usaban o la utilizaban para acceder a estados de conciencia elevados. Esa es como la intención, dejar el mundo de abajo para irnos a estados más elevados de conciencia. Algunas personas con depresión la utilizan y los lleva a sacarlos de la depresión.
¿De qué forma? Viendo qué es lo que causa la depresión. A veces, si no vemos por qué estamos ahí atorados, es muy difícil salir. Entonces, viendo qué me está causando la depresión, podemos decir, no, no es tan importante, lo suelto, lo dejo, camino, sigo para adelante. Entonces, ayuda en ese sentido. Este es un libro que se llama Los símbolos sagrados de Mu. Mu es una palabra, o Lemuria. Lemuria también es conocido como Mu. Entonces, en este libro de los símbolos sagrados de Mu también habla sobre el loto azul y que fue llevado a la India y a Egipto desde Lemuria y después desde la Atlántida. O sea, es antigua, antigua, antigua esta flor. Acá otras imágenes pues de esta flor en Egipto. El loto azul sube la vibración a un estado de ecuanimidad, nos ayuda a tener sueños lúcidos, estar más despierto, o sea, ser más fácil de controlar los sueños lúcidos. No, no es fácil controlar un sueño, pero ayuda a tener sueños lúcidos, que es en donde podemos entrar al sueño y controlarlo. Decir, no, esto es un sueño, esto yo lo puedo manejar y esto lo manejo en la dirección que sea más benéfica para mí. ¿Cómo preparaban la flor de loto en Egipto? Lo ponían en este tipo de ánforas con un vino tinto muy puro, sin químicos, no el vino tinto que ahora compramos en el súper, en el supermercado, sino un vino tinto que sea realmente muy, muy puro, sin aditivos químicos. Ahí ponían como la flor a macerar y después tomaban esa copita de vino, porque se activa más fácilmente con un poco de alcohol. Otra forma de tomarla es, por ejemplo, con un té, una taza de agua caliente, una flor y un chorrito de algún licor, brandy, tequila, algún licor, un chorrito pequeñito, solamente para activar las propiedades de la flor y se toma uno eso como, pues como si fuera un té. Cuando en las representaciones de los papiros vemos estas imágenes, que está la flor por afuera del jarrón, lo que representa, igual que cuando están en la cabeza, es que está adentro, ¿no? Que la flor está dentro de ese jarrón, que ese vino contiene la flor. Eso es lo que significa. Yo antes tenía otra interpretación que me dio un maestro hace muchos años, pero ya vi que no era la interpretación correcta. La interpretación correcta es que dentro de esa vasija estaba la flor de loto. Y fíjense que siempre es azul, ¿no? Porque podrían decir, bueno, no podría ser la rosa, la amarilla, otros tipos de flor. No, la que tiene estas cualidades es este tipo de azul. Ahora, este tema me parece súper interesante. Se han hecho investigaciones de flores que han encontrado en las tumbas. Aquí tenemos una momia que encontraron obviamente en tumbas en Egipto. Está abierto el esternón, si se fijan, porque los abrían para sacarle sus órganos. En el curso de Corazón Iluminado les muestro esta misma imagen porque hablamos de qué hacían con los órganos, qué hacían con el corazón, con el hígado, con el cerebro, pero es un tema del corazón justamente, que es súper interesante qué hacían con el corazón. Pero el tema de esta plática ahorita es la flor. Entonces, en estas tumbas encontraron flores, como podemos ver aquí al lado izquierdo, flores pues secas, obviamente, después de miles de años la flor tenía que estar bien, bien seca. Pero a pesar de estar seca, continuaba teniendo sus propiedades. Entonces, en laboratorio le hicieron pruebas a esta flor antigua, rescatada de las momias, y a flores de ahora, a esta flor, la ninfea cerúlea que les mencioné, y como podemos ver en el monitor, las gráficas son exactamente iguales de las dos flores. La conclusión de estos investigadores trabajando con ambas flores, las de ahora, de esta, la ninfea cerúlea, y las de entonces, es que sí se trata de la misma flor, que podemos estar seguros que es la misma flor. Una persona muy apasionada de la flor del loto azul se puso a buscarla en los museos, dijo, voy a ver qué encuentro, qué más encuentro de la flor de loto. Y en un museo en Grecia encontró a esta figura femenina, Prasiclesia, Leia, del año 540 antes de Cristo, que era considerada la deidad o la divinidad o la sacerdotisa griega del loto azul. En su mano tiene un botón, cuando es temprano en la mañana la flor se cierra. Digo, está cerrada, luego se abre con el sol y luego se vuelve a cerrar en la tarde. Ella tiene aquí una coronita de botoncitos y en su mano tiene una. Entonces, bueno, esta mujer que la investigaba tanto estaba encantada de encontrarla en este museo, ¿no? De ver que había algo más. Y ahora les quiero contar unas similitudes entre Egipto y Perú.
Estas son balsas hechas con papiro en Egipto. En el Egipto de hoy ya no las encontramos que las hagan con papiro. Tenemos unas balsas que se llaman falucas, pero ya no están construidas con el papiro, ya están construidas, yo creo que de madera, ¿no? Pero estas son imágenes de papiros antiguos, de cómo están ahí en los papiros las representaciones que incluso las han tratado de hacer en el presente. Ha habido quien dice, voy a hacer una réplica y voy a navegar. Pero pues para un lago es muy, perdón, un lago, pensé en el lago Titicaca en Perú, pero para un río, aquí hablamos del río Nilo, es muy navegable. El río Nilo es un río en general muy tranquilo y es muy navegable en una embarcación de papiro como estas, que pues la de abajo la vemos muy claramente que son figuritas egipcias. Y bueno, estas son otras, ¿no? Papiro, donde está esta barca hecha con estas barcas de papiro del antiguo Egipto en el que navegaban por el Nilo. Y en el lago Titicaca, al día de hoy, seguimos encontrando, si vamos al lago, estas embarcaciones de otra planta muy, muy similar al papiro que se llama totora. Existe en el lago Titicaca y al día de hoy, si tú vas al lago Titicaca, sobre todo a la ciudad de Puno, ahí en la costa del lago vas a encontrar que te llevan a unas islas donde la gente se mueve en estas embarcaciones, llevan a los niños a la escuela porque la escuela está en otra isla, se mueven totalmente la gente en estas embarcaciones. La de acá es egipcia, la de la izquierda, pero la de la derecha, acá está una persona con su barquita, ahí en el lago Titicaca, pues moviéndose en su embarcación de totora. Entonces, pues una similitud bastante curiosa, que en el Egipto antiguo, 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 de miles de años atrás, usaban unas embarcaciones tan similares a las que aún hoy en el lago Titicaca utilizan estos uros. Se llaman uros estos habitantes de estas islas hechas también con totora. Ahora les voy a contar otra similitud entre Egipto, Perú y Mali. Esta, ay, no sé, le había puesto aquí un título, no se guardó. La figura roja que dice The Pale Fox es un título de un libro, pero lo puse aquí por la figurita, es una figurita de los dogones. Los dogones son una tribu en África que tienen estas figuras grabadas en sus cuevas que tienen miles, 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 miles de años. Y el lado derecho es el logotipo del Hotel San Agustín Internacional en Cusco, Perú. Se fijan que ambos es un pez con el agua como a la mitad del cuerpo, la cabeza hacia arriba, la colita hacia abajo. Y ambos tienen historias muy similares. Ambos, o sea, no el hotel, ¿verdad? Pero el hotel tomó esta figura de una leyenda que los fundadores de la cultura inca fueron una pareja que surgieron del lago Titicaca y fueron como los padres de la civilización inca. Y los dogones dicen que vinieron unos seres que llamaban gnomos, que salieron del agua, que eran anfibios, y que les trajeron información de dónde venían, de quiénes eran, y también ese será tema de otra plática que les voy a dar después, porque es bien, bien, bien interesante estas similitudes entre lo que los dogones decían. Por ejemplo, los dogones, les digo un poquito nada más ahorita, tenían ya entonces información grabada en piedra, su tradición era oral, no, no escrita, pero sí tenían imágenes de la célula, del espermatozoide y el óvulo, de la concepción, del micro, este microcosmos, pero también del macrocosmos, porque sabían el movimiento de Sirio, el planeta Sirio, que en realidad es un sistema binario porque tiene una estrella orbitando alrededor, así como nosotros tenemos a la Luna y nosotros giramos alrededor del Sol. Sirio es Sirio A, Sirio B, y se mueven en un movimiento como similar al ADN. Si vemos la hélice del ADN, el movimiento de Sirio, de estos dos Sirios, Sirio A, Sirio B, es como el ADN nuestro, y ellos ya sabían esto cientos de años antes de que se inventara el microscopio o el microscopio para ver la célula, el telescopio para ver a Sirio, y ya sabían apuntar en el cielo nocturno cuál estrella era Sirio y por qué era importante, porque estos seres que vinieron del agua, anfibios, que así como están estos dos aquí, les dieron información, les dieron la cultura, les dieron conocimientos. Entonces, hay muchas similitudes que voy a tocar en otro webinar más adelante, que también está Egipto, ¿no? El autor de este libro y de otros textos de este tipo, bueno, no el autor, hay un autor que se basa en este libro, pero también en otras investigaciones,
que demuestra que el idioma Dogón y la cosmovisión y cómo contar los días de la semana y muchas, muchas cosas de los Dogones en África son igualitas al egipcio antiguo. Tomando las mejores informaciones de los egiptólogos que han logrado descifrar los símbolos, ve que son igualitas, ¿no?, a los de los Dogones. Y los Dogones a mí me parece fascinante porque no se dejaron evangelizar. Así como acá a mí me tocó de este lado del mundo en América que vinieran evangelizadores católicos de diferentes grupos, franciscanos, agustinos, dominicos, a evangelizar y a quitarle a los antiguos sus costumbres, sus religiones, sus creencias, y quemaron todos los códices antiguos con algunas poquitas excepciones que se salvaron. Pues en este lugar, a los dogones con quienes llegaron a evangelizarlos fueron el Islam. El Islam llegó a este lugar, evangelizó a muchísimos grupos en África, pero ellos no se dejaron, se fueron, huyeron, se fueron más lejos, se fueron más lejos, se fueron más lejos y no los alcanzaron. Entonces, hasta el día de hoy, los dogones conservan su cultura, sus tradiciones, sus rituales, sus máscaras, que ya les hablaré en otro webinar. Pero aquí quería que viéramos las similitudes entre Perú con las balsas de Totora, Egipto con el Loto Azul, que aunque en este momento no tenemos evidencias del Loto Azul, yo no las he encontrado, a lo mejor sí existen en Perú y en el Titicaca, pues seguro que existieron porque tenemos tantas similitudes entre ambos como las estamos encontrando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles de la flor del loto azul. Esta es una como imagen más cerquita, con cómo está pues su centro amarillo. Cuando tiene sus propiedades más grandes, es como al día siguiente de que surge. El primer día es bien bonito. Yo tengo dos plantitas aquí en mi casa. Está el néctar. Ahora veo bien el néctar al que llegan las abejitas, las mariposas, los colibríes. Tiene dentro de ella cuando se abre ese néctar y al día siguiente es el día que es más adecuado para cosecharla. Entonces, pues esta es esta flor y quise también ponerle si a alguien le interesara adquirirla. Creo que este número es el adecuado, espero no estarme equivocando. De las personas que sé que lo cultivan, tal vez lo puedan conseguir con ellos por mensaje, porque no les pregunté y no me alcanzaron a contestar por mensaje, como preguntando que están interesados en esta flor, que sé que la venden deshidratada, seca y también en tintura, unos frasquitos de diferentes mililitros en tintura que se puede poner a la agüita caliente como un té y tomársela. Entonces, dejo de compartir para, la verdad que no sé si puedo abrir micrófonos aquí en YouTube o no. No sé, porque no creo que no. Yo estoy en Zoom, pero ustedes están a través de YouTube. Entonces creo que no se pueden compartir micrófonos, pero si me quieren escribir sus comentarios aquí abajo y podemos después tal vez hacer un Zoom abierto para poder tener preguntas y respuestas. Yo le he utilizado esta flor de loto pues en meditaciones, tanto aquí en donde yo vivo, en Guadalajara, en mi centro holístico Tehuacán. Aquí las hemos usado con algunos grupos en meditaciones, pues yo misma la he consumido. Y en Perú el año pasado con el grupo que fuimos, tuvimos unas meditaciones, pues justamente estando ahí en Perú para conectarnos con estos seres. Fueron meditaciones muy bonitas que desgraciadamente no se me ocurrió grabarlas. Grabo muchísimas de mis meditaciones. Esa por alguna razón no tocaba compartirla porque no la grabé. Pero bueno, queremos regresar a Perú de nuevo y volver a tener otras experiencias allá y aquí también y pues en donde sea, ¿no? Quienes me conocen saben que soy inquieta, me muevo, voy a muchos lugares y podemos hacer muchas cosas en muchos lugares. Entonces quería compartirles esta información de la flor de loto. Llevamos 34 minutos, creo que es un buen tiempo para que no se alargue demasiado. Y les prometo más adelante otros videos sobre estas cosas de esta cultura ancestral, la Atlántida, Egipto, Lemuria, muchas, muchas cosas bien interesantes que he encontrado. Voy a preparar la información y se las estaré compartiendo más adelante. Bueno, muchas bendiciones a todos.